día sin IVA realmente no tiene un impacto de mediano y largo plazo, porque sencillamente lo que sucede es que las personas adelantan sus compras en el tiempo. Es decir, se genera un efecto transitorio de adelantamiento del gasto y por lo tanto vemos unos días pico, como el que vimos en los dos días sin IVA anteriores, donde hay muchas transacciones en un día. Sin embargo, son compras que ya en el futuro no se van a realizar. Por lo tanto, no tiene ningún efecto sobre la demanda agregada al futuro. Adicionalmente, no genera ningún efecto sobre el empleo local. Gran parte de lo que hemos visto en días sin IVA son bienes y servicios importados que tienen un impacto sobre el sector comercio, pero no sobre el empleo en, digamos, manufacturero en el país, que sí son unos beneficiados específicos, grandes superficies y sector financiero, pues muchas de las compras que se hacen se realizan con deuda. Y es que vale la pena aclarar que uno de los mayores créditos de los segmentos de crédito que hay en el país con gran crecimiento es el crédito de consumo. Al menos hacia febrero de este año, lo que registra el último reporte de estabilidad financiera del Banco de la República es que el crédito de consumo venía creciendo mucho más que en los 7 años anteriores. Por lo tanto, no es descabellado pensar que una gran parte de las compras del día sin IVA se pueden hacer apalancadas en tarjeta de crédito o en algún otro tipo, digamos, de mecanismo. Finalmente, entonces, es una estrategia que políticamente es popular, le gusta a las personas, nadie se va a quejar porque las cosas sean mucho más baratos, pero en términos estructurales lo que es beneficioso para un individuo, para una familia, no lo será para el país en su conjunto.